El cierre de la vía Aloac ha provocado que los conductores tomen rutas alternas como la Florida a Las Mercedes para salir o llegar a Santo Domingo. Sin embargo, este acceso se encuentra en pésimas condiciones y la angostura de la misma dificulta el paso de los vehículos de gran tamaño. Como vía alterna, pues por siempre sabe derrumben por allá, pues tiene que de ley ocuparse estas vías. Con el estado que esté la vía, también se demoran ustedes más para llegar hasta su destino. Sí, más se demora por los muchos baches y sí está feo. Puro hueco más, puro hueco. Ya tenían que arreglar. Y la otra, como no vale la otra vía, la de como está tapada, deberían arreglar primero esta. Tenerla arreglada. Y ahí no arreglan. La alta afluencia vehicular y el paso del tiempo también han ocasionado varios daños en el puente sobre el río Memé. Solo un vehículo circula a la vez por la infraestructura debido al deterioro que presenta. Los conductores temen pasar, pero es la única opción que tienen. Tiene que arreglar esto porque muchos están transitando por aquí y entonces la vía se sigue dañando. ¿Qué tan peligroso es circular sabiendo que hay carros bastante grandes y sobre todo la vía está angosta? ¿Qué tan peligroso es? Es bastante, bastante peligroso. Está, a lo menos carros grandes se encuentran y está demasiado estrecho está el camino. Sufrir un accidente de tránsito al circular demasiado cerca un vehículo del otro no es el único miedo de los conductores. Temen ser asaltados, pues la inseguridad los acecha en esta carretera de segundo orden. Seguridad también está media dura también. Circular por las noches es más riesgoso debido a la reducida cantidad de luminarias y la señalética no es visible debido a la maleza. Los conductores exigen a la prefectura el mantenimiento de este acceso, pues es de las pocas opciones que tienen para llegar a la Sierra Ecuatoriana.